Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una hermosa mañana. El día de hoy estamos aquí en casa. Estoy con los dos niños aquí en mi cuarto. Estoy en el baño. Me acabo de arreglar para abrirles el video. Y bueno, lo único que hicimos fue tomar desayuno. Limpié todos los servicios de la noche anterior y puse una carga de ropa a la lavadora. Y Hunter el día de hoy se está quedando en casa porque no se siente bien, no se siente al 100%, así que va a trabajar desde casa. Está ahora en el primer piso trabajando en la laptop. Está como que estornudando un poco y no quiere empeorar porque el día viernes y sábado tiene otro campeonato de pickleball y tiene que mejorarse. Entonces no hay nada mejor que descansar. Para el resfrío lo único que tiene que hacer es descansar y tomar medicina y nada, a no hacer tanto esfuerzo. Así que él está trabajando hoy desde casa para que su cuerpo pueda sentirse menos cansado y pueda recuperarse pronto, porque el día de hoy, ¿qué día? Es jueves. Y mañana es el campeonato y el sábado tiene otro. Tengo que ir a Target porque se me terminaron los pañales de Rafael. Y tengo que ir también a comprar jabón para el lavadero de platos. Y algunas más. Quiero ver qué han puesto de decoración para este otoño 2022. Ya aquí todas las tiendas ya han sacado decoraciones para esta nueva temporada del otoño e invierno. Bueno, otoño en realidad. Y nada, solamente quiero ver. Quiero aprovechar que hoy que Hunter está en casa yo puedo salir sola. Voy a poner a dormir a Rafael y Lucas va a quedarse jugando. Y Hunter puede trabajar tranquilamente. Así que cuando yo salgo sola aprovechen tener el cabello suelto. Pero cuando estoy con la niña así me lo tengo que amarrar. Y eso es lo que hice el día de hoy. Aproveché en hacerme el cabello para que me dure así un par de días. Unos buenos 3 días al menos. Y la cámara está muy brillante. Es porque estoy en el sol, en el baño. Y tengo una ventana enorme que me da mucha luz. Bueno, ese es el plan para el día de hoy. Vamos a hacer más cosas. Quizá voy a comprar más cositas en Target, como frutas, que me faltan frutas. No, llegamos al fin de semana y las frutas ya se acabaron. Los niños han estado comiendo muchísima fruta. Y nada, eso es lo que les tengo para el día de hoy. Y seguramente vamos a estar agregando y viendo que nos falta cosas por hacer. Y voy a ir agregándoles al blog. Espero que lo disfruten y nada, vamos a empezar con el día. ¿Qué pasa? Mi suegra se fue a Florida y les trajo estos polos que son de, no sé, unos de cangrejito, el que mira, tiene Lucas. Rafa está pintado, se pintó. Tiene un cangrejo y el de Rafa no sé qué es. Troublemaker, el problemático. Aunque Rafael no tiene nada de problemático. Él sí. Bueno, por ahora Rafael es un niño muy tranquilo, muy... Y Lucas es un niño muy amoroso, muy bueno. Mis amigas, Lucas está compartiendo muchísimo sus juguetes. Ya entiendes, creo que la edad ya tiene 3 años. Y entiende que los niños tienen que jugar y después comparte los juguetes. O entiende que no se puede tocar un juguete cuando está en las manos de otro niño. Y ya la vida es más fácil entre ellos dos. ¡Oh, my goodness! ¡Alguien tiene sueño! ¡Sí! ¿Rafa tiene sueño? Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, what do you do? Finger, where are you? Mamá, mamá. Estoy lista para mi siesta. Me voy a dormir. It's the same old story.
story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this world. Hey, mi amor! Lucas vino y me abrazó. We have 2 fish tacos. Oh, okay. 3 and 1, okay. Hey, Mama, ¿qué estás haciendo? Los pañales. My friends say the time's running. Esto es lo que Rafael comió. Él no es un fanático del brócoli, pero yo sigo poniéndole en todas las comidas, siempre, almuerzo y cena. Le pongo una, como una cabecita de brócoli para que él se acostumbre. Ahí está. Rafael ya acabó y le estoy agregando tomate para que siga, porque quiere jugar con el tenedor. Y aquí está Lucas y terminó todo. Cuando estoy súper apurada, lo que el vegetal que les doy es tomate, porque es algo muy fácil de digerir. Solo necesitas lavarlo, no necesitas cocinarlo y nada. Lo partes en pedacitos y le da. Yo le doy los cherry tomatoes porque tienen un sabor un poquito más ácido que los tomates grandes. Y ese le encanta a Rafael. A Lucas no le gusta mucho, pero si yo lo doy en la boca, lo come. Esa es otra cosa que les quería platicar. Yo trato de combinar baby led weaning con el spoon feeding. Lo dejo comer solo, pero a la vez yo le insisto con la cuchara. Lucas tiene 3 años y a veces él no termina todo. Uno, porque está distraído, porque a veces la televisión está prendida y a veces Lucas está distraído. Entonces yo, por si acaso, le ofrezco, como le ofrecí los tomates que él dejó, comió todo pero no los tomates. Entonces le dije, hey, ¿ya acabaste? ¿Quieres un tomate? Le ofrezco con la cuchara y él abrió la boca y lo terminó todo. Y con Rafael hago lo mismo. Así que combino las dos cosas. No me inclino para ninguna técnica al 100%. Y me funciona. O sea, lo que me funciona, les comparto. Y otra cosa es que cuando compro comida de la calle, como hicimos el día de hoy con Hunter, no les compro a ellos, porque hay muy poquitas cosas que les gustan a ellos de la calle. Una de las cosas que sí o sí van a comer es los chicken nuggets de McDonald's. Lucas ama eso. Y eso lo compramos pues cuando estamos fuera y no hay otra alternativa. Pero siempre trato de comprar, trato de prepararles a él lo que haya. Y una de mis salidas de algo rápido que lo puedo preparar, como les digo, es macaroni. Es una pasta. Ahí te les enseño. Estoy limpiando mientras limpio. Esa pasta que le echas como una salsita de queso. No le doy solamente esto porque siento que esto no les va a alimentar tanto. No va a recibir tantos los minerales y las vitaminas que necesita el niño, ni el hierro que necesita si no le damos carne, pollo o pescado. Entonces siempre, este es como el carbohidrato, siempre me ayuda como a llenar la barriguita, pero a eso le agrego, si no tengo nada preparado, huevo. Al toque hago huevo sancochado y lo pico y lo combino. Y si no han tenido, como no tienen verduras cocinadas, una buena opción es al toque sacar la palta. La palta no necesita cocinarse, lo hago en cuadraditos, o el tomate lo pico, o si no, saco arvejas congeladas y los echo en la pasta. Y se los doy. Eso es lo que hice el día de hoy. Rafael tuvo salmón porque anoche cociné salmón y sobré pescado para ellos dos. Y yo y Hunter disfrutamos
de unos tacos. Yo comí tacos de pescado y él comió tacos de pollo. Así que ese fue el día de hoy. Tuve que parar para mostrarles porque siempre me dicen que yo que les haga videos de cosas que mis niños comen o cómo, qué tipo de comidas le doy, cómo es que Rafael come todo siempre cada vez que le doy. Otra vez les digo, no trato de prepararles algo especial para él, trato de darle lo que yo como en la cena o Hunter come en la cena. Sobro la cena para comer el almuerzo del día siguiente. Y días como estos donde salgo, trato de llegar a casa y preparar algo rápido. Tengo alternativas saludables siempre, trato de tener tomate y palta. Y brócoli nunca me falta, brócoli cocinado en la refrigeradora siempre la tengo. Siempre lo hago hervir en agua con sal porque creo que la sal le da un poquito más de sabor al brócoli. Y por eso Lucas se lo come así nada más. Y la pasta, que es el carbohidrato que yo uso cuando no tengo tiempo en preparar nada. Y ya, yeah, eso es mis amigas. Lucas ya se fue a dormir, está tomando su siesta. Rafael se va a dormir como en 30 minutos. Y les voy a enseñar rápido lo que compré en Target. Me olvidé que compré fresas. Pensé que compré solo cosas que no se me lograron. Pero compré fresas, voy a poner en la refri. Nada divertido. Papas. Como les dije, me hacía frutas para llegar al fin de semana. Me hacía falta frutas, sí. Y ya, esto lo voy a poner allá. Vamos a lavarlas también. Me compré jabón para los servicios, no, jabón para los servicios y para la mano, para poner al lado del lavadero. Esa fue la razón por la que fui. Necesitaba jabón para el lavadero de platos, para la máquina de lavadero de platos. Compré también un pan, una bolsa de pan para que nos dure hasta el domingo. Algo que vi en Target es que sacaron ya mucha ropa para la época de otoño y están preciosas. Y encontré, me hacía falta un polo así todavía para el verano porque siento que todos los... Por el hecho de que yo he estado embarazada con Lucas, después con Rafa, siento que me estoy enfocando mucho en comprar polos así sueltos que en realidad son muy cómodos. Pero los puedo meter dentro de un short o un jean si es que quiero que sea más apegado. Si no, los puedo soltar y andar con los shorts apretados como los leggings. Pero siento que he dejado de usar politos ceñidos al cuerpo como yo solía usar antes, mucho, incluso antes de tener a Lucas. Desde que salí embarazada comencé a optar más por los polos cómodos para que yo no tenga calor, para que sea más fácil de amamantar. No sé, se siente que es más cómodo nada más. Pero vi este polo en Target, me gustó el color y me gusta que tiene el crew neck, un cuello bien cerrado. Eso fue todo lo que compré. Ahorita Rafael está jugando y yo necesito terminar unos pendientes en la computadora. Hunter está en el cuarto de juegos, él está trabajando y yo necesito pasar unas fotos al esticar para enviarle a una persona que nos está esperando. Son fotos de la casa. Ya, eso es lo que tengo que hacer y después tengo que responder unos correos y tengo que ponerme a editar un video. Así que vamos a continuar con el día.
¿Te puedo dar un abrazo? Wow. Okay. Tengo que ponerme un... Tengo que parar para editar. Si no, no sigo con mis otras cosas. Rafael ya se despertó, así que vamos a ir a traerlo. Son las 3:45. Miren quién despertó. Miren quién despertó. ¿Quieres ir a ver a papá? Sí. Hi. Vamos a ver a papá porque hoy día está en casa. Papá, feliz papá. Olvidé enseñarles la razón por la que me fui a Target. La razón principal fue para comprar pañales. Y olvidé enseñarles. Compré una caja de pañales y esta de acá, de Huggies. Siempre compro estas dos marcas, Loves y Huggies. Porque Huggies, mis amigas, es una marca muy cara. Esta caja me costó como $45. Y vienen 120 de pañales. Y en el otro me costó como $25. Y vienen 124 pañales. Lo que yo hago es poner los Huggies en la noche. Porque obviamente en la noche Rafael se va a dormir por 12 horas. Toda la noche de largo. Y no despierta, no lo cambio. Así que los Huggies me queda perfecto. En cambio el otro lo uso para cambiarlo durante el día cuando se hace popó, pipí. Eso es lo que me faltó compartir. Ya son más de las 4 de la tarde, son 4:30, así que voy a empezar a preparar la cena. Rafael está comiendo su fruta, su snack de la tarde, y estoy pensando en hacer sopa a la minuta porque los niños están como estornudando un poco y Hunter está resfriado, así que creo que Hunter le está pasando el resfrío a ellos. Así que una buena sopita caliente les hará bueno a la congestión, sobre todo a Hunter, a su congestión y el dolor de garganta que tiene. Así que eso es lo que voy a hacer, y aparte es súper fácil de hacerla. Dos, les encantan los niños lo comen. Aparte porque le pongo huevo duro, ellos comen todo. No sé, pero por alguna razón esa sopa les encanta. ¿Y te has comido tu fruta? ¿Sí? Ya son las 7 de la noche, todos terminamos de cenar. Yo subí a mi cuarto porque me voy a bañar.
Hunter va a bañar a los niños y mientras él baña a los niños yo me voy a bañar, me voy a cambiar la pijama y ponerme cómoda. Ok, tengo una curiosidad y quiero que por favor ustedes me ayuden. Siento que mis videos son bien largos. Hay algunas personas que les gustan videos largos. Personalmente a mí me encantan los videos largos. Hay algunas personas que no. Quiero saber si a ustedes les gusta, qué opinan, porque a veces siento que yo filmo demasiado. O sea, siento que estoy filmando normal, sin fijarme el tiempo, pero cuando paso todos mis videos de la tarjeta a la laptop y comienzo a hacer el video, siento que mis videos son bien largos. Y a veces dejo de filmar mucho ya casi por la noche porque siento, no, este video se va a ser muy larguísimo. Entonces quiero saber si a ustedes les gusta o no, o si me quieren dar consejos por ahí. No todos mis videos son largos, pero siento que los vlogs son largos porque quiero enseñarles exactamente cómo va el día a día, sin tratar de obviar algo, quitar algo, para que ustedes estén bien presentes en mi día, para que entiendan más el escenario. No sé si a ustedes les gusta, déjenme saber en los comentarios.